Bueno, continuamos con Final Fantasy X. Bienvenidos, chicos, al siguiente capítulo. Vamos a matar hoy, en este episodio, a Siva, al siguiente en oscuro. Vamos a por Siva oscura. Así que, vamos a Macalania. Y ahí es donde salta este combate. Al intentar entrar en el templo, pues, los soldados nos echan encima a Siva oscura, así que... Dado que, bueno, vale for Ifrit, ya lo viste, no fueron combates relativamente difíciles. Bueno, Ifrit quizás un poco más, pero bueno, se derrotó más o menos bien, así que vamos a... Hostia puta, ¿y este oso, tío? Está aquí plegado, la primera vez que lo veo. Vaya, qué curioso. Si no recuerdo mal, este oso no estaba tampoco en PlayStation 2, en la versión original del juego. Pero bueno, y quizás tampoco recuerdo si estaba aquí la primera vez que llegamos, en esta versión. No recuerdo, la verdad es que me había un poco ahí confuso. Pero bueno, un dato un poco importante. Sigamos, a ver. Como os he dicho, pues Siva, sus estadísticas son algo más elevadas que las de Vale for Ifrit, ¿vale? Así que seguramente este combate, pues, va a durar un poco más. No obstante, como veis, esto lo comenté en el último capítulo, la descripción. A pesar de que no lo dije directamente en el capítulo, pues, como veis ahora Yuna está más desarrollada, ¿vale? He completado con ella, bueno, pues todo su tablero, al igual que el de Tidus. Básicamente de la misma forma que hicimos con Tidus. Con el truco de las unidades, pues, así es como he completado rápidamente su tablero, ¿vale? Sus estadísticas, como veis, pues más o menos son como las de Tidus. Quizás tiene un poco más de poder mágico, un poco menos de fuerza. Esto es, bueno, evidentemente porque Yuna, por ejemplo, comienza con menos fuerza base que Tidus, pero sí comienza con más poder mágico, con más defensa mágica y demás, ¿vale? Pero, en fin, ahora Yuna pues también está bastante bien. Y los Eones, pues, como ya lo he ido comentando durante la serie... Pues cuando Yuna se desarrolla, los Eones también lo hacen. Y ahora, como veis, todos tienen la fuerza al tope. La fuerza y casi los demás parámetros, pues igual. Excepto la suerte. Así que... Supongo que ahora, bueno, este combate contra este Eon, pues será un poco más fácil. Especialmente esto lo dice... Esto de entrenar a Yuna. Lo he hecho para que este combate, bueno... Quizás... fuese más fácil. Dado que con un personaje... En este caso Tidus, que es el que estaba petado, pues... costaría bastante, ¿no? Así que, con un personaje más, pues, las posibilidades de que, podamos con Siva, pues, son más elevadas, evidentemente. A ver. Vale, tenemos esto y tenemos esto. Este arma fuera, vamos a ponerle la celestial, venga. Y el tipo de turbo, vamos a ponerle furia, vale. Y a ver, aquí vamos a meter a Riku. Con, a ver qué le podemos meter, restabilidad. Venga, ningún encuentro. Vale. Y de defensa, está. Perfecto. Vale. Pues nada, vamos a intentar, bueno, si se puede. No sé si se va a poder matar a Siva a base de golpes, porque tiene mucha evasión, pero si vemos que los ataques fallan, pues recurriremos a los turbos y ya está. A ver, soldaditos, estoy aquí de nuevo. Quiero entrar en el templo. Pero va a ser que me lo vais a impedir, ¿verdad? Me vais a sacar a la malvada Siva. ¿Qué pasa, tío? No puedo venir. Bueno, vamos a ver cómo se nos está este combate, chicos. A ver, vamos a intentar atacar, a ver si con casual los golpes aciertan. Que va a ser que no, hostia puta. Pues en ese caso con Riku vamos a pasar, bueno, con Riku y con Yuna, todo el rato el turbo a Tidus, con encomendar. Y vamos a hacer hasta el Blitz, venga. Y a Yuna vamos a cambiarle la protección, vamos a ponerle la que estaba antes. Pelotazo que va.
Toma. Vale, a ver. No, espérate, lo primero que igual se me olvida, vamos a cambiarle ya esto. Vale, bueno. Venga. Ahora. Encomendar a Tidus otra vez. ¡73.000! ¡Dios! Mucha fuerza tienes tú, sí va. Y otra vez a Riku. Autofénix, es evidente que aquí, bueno, va a ser fundamental llevar esa habilidad puesta en las defensas. Con autoprisa, por supuesto. Así que vamos a ver, estamos con Yuna. Pues venga, vamos a ver si acierta el golpe. Que va a ser que sí, muy bien. A Riku otra vez, joder. ¿Te gusta Riku? Vale, con Yuna se acierta los golpes. Con Tidus. Ah, sí, ahora sí, vale. Bueno, no parece que tampoco vaya a costar mucho. Si aciertan todos los golpes, esto será cosa de... cosa de cantar. Está en turbo. Vale, pues nada, vamos a invocar a un león. Para que se coma todo el daño. Vamos a invocar ánima, venga. Ahora la vida de ánima supera 20.000. Y antes no superaba ni 6.000. Ya veis la diferencia de entrar en la Yuna. Es bestial para los leones. A ver. Dado que ánima va a morir, pues vamos a hacerle un ataque simple, venga. No creo que acierte, pero bueno. Nada. Ánima, aguanta, no te mueras. Adiós, 90.000. Vale, pues seguimos atacando, venga. Pero no falles, Yuna. Cojones. A ver, hazte el blitz. O este, este quizás es que retrasa menos los turnos de Tidus. Sí, venga, vamos a utilizar este. A ver si por un casual le quita más o menos igual que hasta el blitz. Aunque no creo, pero bueno. 25.000. Bueno, pues directamente vamos a atacar normal y ya está. Porque con el truco de Tidus tampoco es que le saquemos mucho. A ver, con Riku sí, pues venga, vamos a con Riku. El turbo a Tidus. Vale, con Yuna y con Tidus atacando físicamente, ya está. ¿Por quién vas? Por Riku, vale. Mátala todas las veces que quieras a Riku. Que me da igual. Vale. No falles, Yuna. Está casi en turbo, vamos a ver. Muerta. Muy bien. Bueno, pensaba yo que me iba a costar un poco más, pero veo que ha ido bien. Y Riku ha aprendido victoria. Vale, a ver que no está. Vale, materia oscura y Mumba de hielo. Me suena a mí que ese arma va a ser cutre. Al igual que Ifrit cuando lo matamos, hostias. Ahora aquí irse por patas. ¡Soldados cabrones! ¡No me sigáis, hijos de puta! A ver, un momento. Vamos a... sí, vamos a mirar ese arma que es... para Lu. Vamos a ver. Míralo, tío. ¿Por qué demonios sueltan esas armas los enes oscuros? Bueno. Pues nada, mala suerte. Hostia, cómo corre, tío, soldado guado. Vale. Bueno, pues ahora toca escapar.
Pero mira, ya que estamos, vamos a capturar a los bichos estos que nos invoca el tipo este. Venga. A capturar toca. Yo no sé si tenemos capturar. Sí, aquí está. Vale. Pues venga. A por ellos. A ver, soldadito. Venga. A dar por saco a tu casa. Vamos, Tidus. Venga, ese sprint. Corre más rápido. Vamos, que te pilla, tío. Hostia, que viene. Que viene. Corre, Tidus. Que te coge. Hijo de puta, aléjate. Corre, corre. Mierdas. Invocas a dos cíclopes, pues venga. Gracias. Palcazo. Vale, ahora sí. Más tranquilidad, perfecto. Bueno, en este caso si vamos atrás otra vez, los soldados no aparecerán y ya, bueno, se puede entrar en el templo. Aunque parezca que no, bueno, como veis ahora pues no hay nadie, ¿vale? Esto, bueno, podéis hacerlo si os faltó por coger el tesoro oculto de esta zona, del templo de Magalania. Evidentemente, bueno, tenéis que matar a Siva, al igual que Valefort, para entrar en Besaith, al templo, vaya, pues, aquí. Es igual. Si os corre prisa el tesoro oculto para conseguir ánima, pues, ya sabéis, tenéis la opción de Yojimbo. Lo invocáis con Yuna en turbo. Le dais casi toda la pasta que tengáis. Y ya es cuestión de suerte de que os haga Ultras Grima. Chicos, a ver qué pasa ahora. Vamos a ver. ¡Qué hambre! Se han ido los guado y el templo ha vuelto a la normalidad. Vale, me gusta, pues venga. A ver. Hasta ahora la gente culpaba de todo a los Alvez, pero ahora se ensañan con los guado. Qué traidores, tío. Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. ¿Pero qué me están contando, tía? No me jodas. A ver. Los guados están desmoralizados y no salen de Guadosalam. Seymour ha desaparecido y el venerable Mike ha fallecido. No tenemos en quién apoyarnos. ¡Os jodéis! Seymour no era de confianza. Yuna hizo muy bien en enviarle a ese travestido, cabrón. Vale, pues nada, en vista de que no hay nada más, no hay cofres que se puedan abrir, vamos a entrar en la cámara del orador para ver que no están. Que ya sabéis que en Besaith, en Kilika y en The Jousen nos dieron cosas por entrar. Nos dieron mayormente esferas, esferas de vitalidad, de fuerza, aunque en Besaith los cofres que había no contenían nada, tía puta. No me jodas que ahora hay que hacer otra del templo. Joder. Bueno. Pues nada, chicos, vamos a entrar en la cámara y luego ya al salir, pues, haremos el templo. Directamente creo que aquí estaba el punto de guardado. Que va a ser que... Vale, no está. Bueno. Pues a ver. Quizás lo que voy a hacer antes de... Sí, lo estoy pensando y creo que lo voy a hacer así. Chicos, antes de acabar el capítulo... Bueno, no guardaré, ¿vale? Voy a intentar conseguir de Siva Oscura alguna defensa con pasión de vida y cinta. Al igual que Valefort, pues ahora... Cuando acabe el capítulo, pues cargaré la partida que hemos empezado en este capítulo. Para, bueno, matar más veces a Siva hasta que me dé... Una defensa con cinta y pasión de vida. Ya que no cuesta mucho matarla, bajo estas estadísticas, pues quizás... Sí, lo voy a hacer así. Voy a intentarla matar más veces... Hasta que me suelte esto.
too will disappear, fade into spirit sea, spirit sky. But do not weep, nor even we were once human. That is why we must dream. Let us summon a sea in a new dream world, a new sea for you to swim. Una metáfora muy bonita, sí señor, pero venga, dame el objeto ya. Esfera poder mágico. Vale, a ver, aquí cofres. Que contienen uno con esfera de puntería. Y este otro. Esfera de defensa mágica. Vale, de esas tenemos unas cuantas, si no me equivoco. Sí, 46, nada menos, hostia puta. Vale, pues cuando llegue el momento, pues, usaremos todas. Ese parámetro va a ser el más sencillo de aumentar hasta el tope. Ya sabéis que estas esferas nos las suelta la creación por especie un ojo. Así que, pues sí, vamos a salir fuera, chicos, y voy a dejar aquí el capítulo. Antes de completar el templo, pues sí, voy a cortar aquí, porque si no sería un poco de pérdida de tiempo completar el recinto otra vez para simplemente guardar. Así que sí, voy a dejarlo aquí. Así que nada, fin del episodio. Si os ha gustado, comentarlo, vale, ya sabéis, como os he dicho antes, en el siguiente capítulo seguramente pues me veréis con alguna defensa nueva, vale, según, bueno, la que me suelte Siva para algún personaje, vale, con defensas de expansión de vida y cinta, vale, así que nada, fin del episodio, si os ha gustado, comentarlo, chicos, gracias a los que me seguís y hasta la próxima.